¿Qué demonios? Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Qué te crees que no te he visto? Pero te he visto. Estúpido Akechi. No os olvidéis prepararos para el viaje, ¿ok? Realmente empieza a sonar como una profesora ahora mismo. Tío, ¿para qué estás diciendo eso siquiera? ¿No te lo he dicho? Yo voy a ir con vosotros. ¿Qué? Los profesores me han pedido que vaya en su lugar al viaje. Espera, ¿qué? No he oído nada sobre eso. ¿Hay algún problema? Estoy contento de que podamos ir juntos. ¡Nuestro viaje arruinado! Estoy contento de que puedas venir con nosotros. ¿Qué prefieres? ¿Que vaya un profesor? ¿A qué? ¿Ryuji? ¿Eres tonto? Sí, estaba preocupada por cuántos tipos problemáticos habría allí. ¿Estás hablando de nosotros? Pero... ¿por qué van a hacer que vayas tú, Makoto? Parece que algunos profesores tienen que quedarse a lidiar con ese artículo de la revista del tabloide. Así que han decidido enviar a unos cuantos alumnos de tercer año para actuar como monitores adicionales. Parece que unos cuantos más, aparte de yo misma, irán allí también. Oh, ya veo. De todas formas, este viaje al extranjero ha sido realmente anticipado. Espero que salir de Japón sea una buena forma de abrirnos los ojos. Es una oportunidad estupenda que deberíamos disfrutar. Tú, cállate, ¿qué estás hablando? No has olvidado los souvenirs, sí, figuras de madera para todos. ¿Qué haces aquí? Parece que me estoy volviendo a acomodar aquí de nuevo. Ha sido difícil últimamente encontrar un sitio en el que reconfortarse. Que sí, que te estás acoplando muchísimo en mi zona segura, así que fuera de ella. Las cosas me han estado reventando en la cara y desde que critiqué a los ladrones fantasma. Sae-san incluso me advirtió que vigilara donde me ven en público. Supongo que su popularidad está más allá de mi imaginación. Debería pensar más antes de abrir mi boca. Buenas horas. Lo que pasa es que te gustan mucho las cámaras, ¿eh? Y ahora te jodes. Sojiro no enlace social, así que es una lástima. Pero bueno. Kawakami quiere quedar. Tenemos más tiempo libre, así que aprovechémoslo. Yéndonos por ahí. Saliendo hasta intempestivas horas. Creo que lo he dicho bien, ahora me suena raro. De la noche. Pero sí. ¡Oh! Iguai sube. Tienda de armas sube. No lo había visto. Kawakami, tienda de armas. Y ajedrez espacial. Alternativamente, podríamos hacer algo más por la noche. ¡Mierda! Por la mañana me han vuelto a dejar ir a la tienda de electrónica. Quiero ir a la tienda de electrónica. Tienda de armas, no sé qué, no sé cuántos y más cosas. Efectivamente, toda esa gente quiere quedar. Tienda de armas. Pero antes, televisión. ¿Echan algo bueno? ¡Oh! Menos mal. La situación... justo cuando la situación parecía... desesperanzada para los Federman, un nuevo aliado aparece. Llevando... una... Como una capa de viento. Como que estuviera recubierto de viento. Una... flecha de Feather. Flecha Feather. Atravesar los cielos, revivir, luchar, Phoenix Rangers. Próximo episodio, la victoria de Feather Pinks. Feather Pink, la Feather Rosa, disparando flechitas, es otra referencia.
que solamente entiendes si has visto el Persona 4 Arena 2, o como se quisiera llamar, Persona 4 Arena Ultimax, o Arena no sé cuántos, o no me acuerdo cómo era el nombre exacto que tenía, pero sí. Neo Federman siempre, bueno. Y el Rosita que tirara flechicas es una referencia en cierto modo. ¿A dónde estamos yendo? Ah, sí, guay, guay. ¡Ay, Dios! Tengo que venderte cosas, por favor. Se me olvida siempre. ¿Dónde está tu tienda? Aquí. Tú, vender. Bla, 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 bla. Me has dicho cosas nuevas. No, quiero comprar. Luego ya, si eso quedo. Contigo. Ahora puedo customizar armas, que no lo he llegado a hacer nunca. Pero primero vender. 32.000. No me voy a quejar. Me monto en los 200 y no está mal. ¡Customizar! ¡Anime! La Chakeb creo que era la primera arma de todas que tenía y por eso no la vendí. Y por eso no quiero vender armas. Porque luego podría modificar armas para que... Y está diciendo cosas. Podría mejorar mi arma. Lo que pasa es que de todas formas va a ser peor que la que tengo equipada. Para que quite 100 de daño... Y menos puntería, o 102 de daño y más puntería. El HP no sé exactamente por qué, pero cuanto más mejor es el enlace social, más customizaciones de estas me va a dejar hacer, se supone. No puedo, el Slingshot lo puedo mejorar. ¡Dios, gato! ¿Tienes todavía el arma primera del todo de pistola? Déjame comprobar una cosa, no tendré cosas que equiparos, ¿verdad? Porque las armas a distancia he estado pasando de ellas. Tengo una Chakeb 2 ya. Entonces la Chakeb 1 no me hacía falta. Dios, no tengo armas a distancia de nadie compradas, yo creo. Pero las podría mejorar, pero cuesta también bastante dinero. Casi me merece la pena comprarlas, pero ahora le da a trabajar. Así que vamos a trabajar. Está bien, te diré... Te hablaré sobre la tienda. ¿Ha dicho sobre la tienda o sobre el trabajo? ¿Ha dicho sobre el trabajo? Creo que me ha hecho... Tiene algún trabajo para mí. Te hablaré sobre el trabajo. Está chupado para un entusiasta de las armas como tú, ¿verdad? No sé qué correlación hay, pero sí. Siento que hay vínculo con Iguay, mejora y esas cosas. Vamos a hacer cosas potencialmente ilegales. Creo que no tenemos su persona. Puede que no tengamos su persona. La debería haber sacado ahora que tengo dos huecos más, pero... ¡Ups! Bueno, Iguay tarda poco en subir, creo. Sí. Si eres considerado un empleado, no parece sospechoso si entras y sales de la tienda, ¿verdad? ¿Entiendes lo que digo? Traer... Mover viene, vamos, trapicheo varios de la trastienda. No te desprisa y aprende estas cosas, crío. Tienes que ser capaz de parecer un empleado normal. Se supone que tengo un negocio honorable aquí, ya sabes. Un negocio honrado, joder. Aunque honestamente, los clientes... han estado escaseando un poco últimamente. Alguien en internet ha estado diciendo que todos mis productos son falsos. Y una vez que pillas una mala reputación como esa, es realmente difícil quitársela de encima. Sé cómo se siente eso. ¿Es en serio tan difícil? No, mira, sé cómo se siente eso, tío. No hay otra respuesta posible. Somos los criminales buscados números unos antes de haber hecho nada. Será la misma, probablemente. Sí, sé cómo se siente. Un crío como tú, tío. Tengo un registro criminal. No me toque los huevos. ¿Estás pasando por algo similar? Supongo que no estarás haciendo nada de esto si no lo fuera así, si no fuera así, ¿eh? No me des ningún detalle, no quiero saberlo. De todas formas, probablemente debería hacerte saber lo que está pasando aquí, ya que me vas a estar ayudando. Apuesto lo que quieras a que el tipo que está detrás del rumor es Suda, Mishima, lo que ya decíamos. ¿Recuerdas su nombre de la cena, verdad? Del restaurante, ¿verdad?
La verdad es que es un teniente del clan Hashiba. ¿Eh? El mismo clan en el que estaba cuando era parte de los Yakuza. Se veía venir. Guay, Yakuzas. Vamos a meternos con los Yakuza. Es lo peor que puede pasar. Siempre sabía que eras un matón. Esto, me tengo que ir. ¿Yakuza? ¿Se refiere a Stan Lee? Puede que se refiera a Stan Lee. Stan Lee es el jefazo. Siempre sabía que eras un... Siempre supe que eras un matón. Esto, me tengo que ir. A un sitio, a hacer una cosa que no tiene nada que ver con que me acabas de desvelar eso. ¿Y ya, Yakuza? Siempre supe que eras un matón. Mira que... Tienes... Como que eres muy valiente... Demasiado valiente tú, como que sí. Qué descaro. Qué descarado que eres, chiquillo. De todas formas, Suda era mi... hermano... de sangre, vamos. Hermano jurado. Sí, como mi hermano en el clan. Tengo algunos... Aunque ahora tenemos algunos negocios turbios, pero se está refiriendo a la frase, es como que tenemos alguna... Tenemos un poco de mala sangre entre nosotros ahora mismo. El problema es que... Soy conocido en los bajos fondos, un paso en falso y tendría tipos encima mío enseguida. Por eso es por lo que te tengo aquí. Tú pareces normal, sí, pero tienes agallas. Tienes pelotas, literalmente, crío. Te hace perfecto para espiar a Suda. Espero que no te... esté... metiendo miedo con todo esto. En realidad no. No, me gustan estas cosas. Hicimos un trato, ¿verdad? Podemos enviar a espiar al gato, lo hace mejor que nosotros. Hicimos un trato, ¿verdad? Tú, enlaces sociales, sobre todo mucho enlace social. ¡Ja! ¡Idiota! Ay, mira, es buena. Porque no tenemos su persona y no podemos llegar a tres notas musicales, solamente a dos. Eso sí, un pequeño desliz. Pero, ¿sabes? Tengo un pequeño punto débil, como que... Sí, tengo debilidad por los idiotas como tú. De todas formas... Ya entiendes más o menos lo que está pasando, ¿verdad? Así que trabaja con eso en mente. Espero mucho de tu parte, crío. Hoy añadiré... cosas al menú especial para agradecerte que consiguieras esa información para mí el otro día. Creo que mi vínculo con Iwai ha mejorado bastante mucho. Pero bueno, hemos conseguido 4 notas musicales, no está mal. El siguiente rango tardará poco en llegar. Customización media. Te permite customizar armas de rango medio. Puede que sean las que tenga ahora mismo. O sea que me viene bien. Customizar cosas ligeramente mejores. ¿Hola? ¿Huh? Pensaba que te había dicho que dejaras de venir aquí. Tío, si tratas así a tus clientes, luego no va a venir nadie. ¿Te extrañas que tengas poca clientela? Pero... ¿Es uno de tus clientes? ¿Por qué estás siendo tan... maleducado o tan... hostil? ¿Es uno de tus clientes o por qué estás siendo tan hostil? Maldita sea. Boca cerrada, no entran moscas. Yo creo que estamos opinando aquí un poco fuera de lo que nos concierne, pero... ¿Por qué estás siendo tan... ya digo? ¿Por qué estás siendo tan hostil? Tú cállate la boca. Esto no es nada que te importe. Tú vete a casa y estudia, Kaoru. Tienes exámenes de entrada... dentro de poco, ¿me recuerdas? Ok, Kaoru. Ok.
supongo que me iré entonces. Ese es Kaoru, mi hijo. Ah. Siempre me está preguntando si puede ayudarme aquí. Siempre preocupándose por los líos que me estoy metiendo. Pero probablemente no debería decirle a un crío cosas como estas. Ah, o sea que hijo. Tu enlace social va a ir de cosas con tu hijo. Enseñémosle a ser un padre. Modelo. Bueno, puedes irte a casa por ahora. Buen trabajo, crío. Padre del año. ¡Uh, proficiencia! Es verdad, tú me vienes bien. Tengo un portátil que arreglar. Ataque a arreglar. No, espero que el portátil me suba proficiencia también. Nos vemos la próxima vez. Eso me recuerda que por las mañanas tenemos que decidir si hacemos lo del portátil. No lo tuve en cuenta. Pero las herramientas las puedo comprar cuando quiera. Siempre que sea de día. Así que esta mañana compramos las herramientas y luego ya por la noche se puede hacer. Puede ser una cosa de noche. ¿A quién debería votar en los rankings? ¿No es esto algo interesante? Aquí ha hecho un detective, ¿verdad? Parece algo incompetente. Sí, es lo que yo decía, pero la gente no me hacía caso. Habla grandilocuentemente, pero ni siquiera hace nada. No odias a la gente así, nada más que son fachada. Batido, cierto. Batido es bueno y caro, y no realmente tan bueno y caro, pero vale. Ey, ¿vas a los arcades mucho? No, pero hay un muñeco que me está esperando, gracias por recordármelo. Hay un post en el foro que me ha estado molestando últimamente. Aparentemente hay un jugador asqueroso en un arcade de por aquí cerca. ¿Asqueroso cómo? ¿Perdona? Oh, ¡es hora de intervenir! ¿Qué pasa? ¿Le han borrado la puntuación más alta a alguien? ¡Que se joda! ¿Qué sé? ¿A lo mejor está usando chetos? Pues que se vuelva bueno, joder, y ya está. Que no sea tan loser por la vida. ¿Cómo? ¿Perdona? Por lo que parece es un... usa chetos con frecuencia. Cuando todo el mundo sabe que los Doritos son mejores, ¿dónde va a parar? Últimamente se ha estado centrando mucho en un juego popular de disparos llamado... Gunabout. Que es una expresión... inglesa. Que es británica más bien, sobre como estar haciendo alguna cosa por los alrededores, como que está haciendo algo como sin interés, pero en este caso sería disparar pistolas. Bueno, y arruinando la diversión de la gente, que está usando chetos es lo importante. He estado jugando a un juego de pistolicas. Según el tema en el foro, pasa casi todo su tiempo en el arcade llamado Gigolo en la calle central. ¿Cómo puede estar haciendo trampas en un arcade físicamente? Puede que solamente sea un juego, pero usar chetos es inexcusable. Un jugador... retorcido, sí. Está, pues probablemente exista en Mementos. Y si me dijo que está en el arcade en la calle central, vamos a ver de qué va todo esto. Los vencedores no utilizan chetos, pero sí drogas. Bastantes, además. Los deportistas de élite, sobre todo. Pero bueno. Okay. Vas a irte al viaje el próximo miércoles. Tal vez debamos ocuparnos, debamos encargarnos de las cosas que podamos mientras podamos por ahora. Bien. Se trae la pistola de casa, tío. Yo qué sé. Lo que sí que sé es que tenemos dos cosas que hacer importantes. Primero, enlaces sociales. Futaba quiere quedar. Es una cosa que hacer probablemente. Y nadie más quiere quedar. Necesitamos subir esas estadísticas. Nos están fastidiando todos los enlaces sociales. Y por ahora tenemos alternativas, pero se van a acabar acabando. Valga la redundancia. Ciudad de Electrónica. Quiero comprar mis cosas de comprar y luego quiero...
Me vendéis y luego quiero ya enlaces sociales, pero sobre todo hacer lo otro. Bienvenido, tenemos lo último en los electrónica del para el consumidor para ti. Buen señor, por favor, eche un vistazo. Esto no es, pero podemos comprar un Roomba, una aspiradora robot. Cámara digital. Por Dios, ¿quién quiere estos regalos tan caros? Ande que les den, no merecen la pena. Y un embellecedor de cara, que no sé exactamente qué hace en una tienda de electrónica. Pero no era aquí donde compraba los recambios. Es... ¿aquí? Sí que es una chatarrería de barrio normal. ¿No había de esto en otro sitio? Bienvenido, tenemos bienes de gran calidad aquí, por favor. Ten cuidado cuando los utilices. Herramientas para el ordenador. 8.000 yenes. ¿Qué son 8.000 yenes? ¿80 pavos? Hostia, no es barato. Pero bueno, no, o es son menos. Pero bueno, aproximadamente, ¿no? Sí, eran 80 pavos a lo mejor. Para las herramientas que hemos comprado. Un procesador nuevo. Para el ordenador. Para eso compramos un ordenador nuevo casi ya. Y entonces el Roomba, ¿cuánto costaba? 400 y pico pavos. No te creas. Pero bueno. Sí, estupendo. Todo genial. Mientras aprovechamos para sacar una bola de estas. ¡Bolicas! Ya que hemos venido. 8.000 euros, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la conversión? 60 pavos. Para herramientas para ordenador. No está mal, de todas formas, el precio. ¿Va a ser una cápsula? Es 10, no tengo ni idea. Es común, eso apesta, sí, un poco sí. A lo que íbamos. Segundo, tenemos que ir al arcade este a ver de qué va la misión. ¡Tú! ¿Estás usando chetos? Jugador enfadado. Tenían máquinas de bolas ahí atrás, no he podido sacar ahí nunca, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quieres jugar a esto? Estoy jugando Gunabout ahora mismo, así que no me molestes. ¡Ey! ¿Ya has conseguido cambio ya? Solo... no me acepta mi... billete de 1.000 yenes. Ahora es mi oportunidad. El que usa chetos está logueado. Está en el juego. ¡Apresúrate y tráeme algo de cambio! ¡Déjame jugar! ¿El que usa chetos? Definitivamente chetos. Jack Frost. Mierda, se me ha olvidado el Jack Frost. Que ahora tiene que haber otro muñeco, creo. Y necesitamos todos los muñecos. Todos los muñecos. Tú déjame jugar. Lo siento, pero no voy a salir de esta. Me voy a quitar de esta máquina durante un rato. Hay otra máquina al lado. Espera, ¿te gusta Gunabout? ¿Pero no sabes lo del... el que usa chetos? Alguna gente online ha encontrado su nombre verdadero en una red social. Y ahora todos están cabreados. Creo que su nombre real es Yoshikuni Nejima. Ese pedazo de mierda tiene 40 años y no tiene trabajo. Bueno, voy a aplastar a Nejima y ser un héroe. Pero no parece que estés ganando para nada. Quédate, solamente tráeme el cambio de una vez. Ahora que... así que ese es el jugador malévolo del que Mishima estaba hablando. El infame... jugador que usa chetos. Necesitamos una palabra más corta para eso. Una cosa es... usar chetos si estás solo, pero está mal... hacerlo para... fastidiar a otra gente de esa forma. Tenemos un nombre también, parece que Yoshikuni Nejima. Gato, te encargas tú de acordarte, ¿ok? Sea nuestro próximo objetivo. ¿Te acuerdas cómo teníamos objetivos importantes en lugar de un tío que utiliza trucos en internet? Yo tampoco. Pero... es domingo, así que los refrescos no están... no los han vuelto a reponer. Así que aquí se nos ha perdido ya nada más. Un tramposo, sí, pero... chetos, mola más. Segundo. Se me ha olvidado la máquina. Tengo que ir a la máquina del Jack Frost. El batido, joder, el batido. Demasiadas cosas. Sigue habiendo Jack Frost, pero ya lo tengo. ¿Cuándo cambiáis esto?
Me siento estafado. Creo que le he visto a este en alguna parte. Tiene una camiseta que pone noobs. Así que a lo mejor le podemos pegar una paliza, no lo sé. Cuando no haya tanta gente. Ah, por el batido. Ahora sí, ya definitivamente no, pero no han cambiado la máquina. Pensaba que cambiaba automático. Habrá que esperar hasta cierta fecha. Calle Central... ¿A dónde estoy yendo? El batido, el puñetero batido. Siempre se me olvida el batido. Tú, necesito drogas en mi body. Bienvenido, ¿te gustaría zumo de fruta fresca? Sí, me gustaría, pero supongo que tendré que aceptar lo que me deis. Ya que hoy es domingo, tenemos a Oyuri de belleza. ¡Oh, Dios! ¡Mezclada con colágeno! Para hacerte radiante. Con encanto. Pues fíjate que este sí que me gusta. Delicioso colágeno en vena. Está bien, trágatelo, aunque sigo pensando que el colágeno no funciona así, pero da igual. Veámonoslo. Dame belleza, dame toda la belleza interior que necesitaba. El intestino más bello del mundo. Ahora soy carismático, ¿por qué? Porque hemos bebido colágeno. Me encanta. Ah, ¿quién quería carismático? ¿La doctora o Makoto para poder quedar? Todo gracias al poder del colágeno. Está bien ahora que estás sano. Sano es un concepto un poco abstracto. Vayamos a alguna otra parte. Somos precisos por dentro y por fuera, especialmente por dentro. Vamos a cagar las mierdas más bellas que jamás se han visto. Pero, Takemi, ahora podemos hacer lo de Takemi. La doctora quiere nuestro cuerpo. Especialmente sano. ¿Sabes qué? Nada de lo que nos meta en el cuerpo puede ser peor de lo que nos estamos metiendo nosotros mismos. Así que, ahora podemos Futaba o Takemi. Ahora podemos Futaba o enfermera doctora. Doctora, doctora, no Futaba. Takemi, fin, que tenemos el enlace. No le debe quedar mucho a Takemi. Qué rápido, vamos a poner los Querner. No nos quedaba nada más por hacer, ¿verdad? Hoy. Creo que no, pero... Doctora, estoy súper sano. Me he estado automedicando, que es una cosa muy buena que hacer. Así que espero que estés orgulloso de mí y continúe nuestro enlace social. Las... tardes... las noches han empezado a refrescar más. Estáis en septiembre. En septiembre no hace frío ni harto cuerva. Es fácil ponerse enfermo en estos periodos entre medias de estaciones. En el que cambia las estaciones, ten cuidado. Es septiembre, todavía no cambia la estación. Así que ¿para qué has venido? Septiembre no hace frío ni de coña. Quiero hacer un examen clínico, quiero comprar cosicas. Quiero que me explores los orificios del cuerpo. Oh, el examen clínico. Lo siento, voy a pasar por hoy. Oh, Dios, es verdad, tu última parte de enlaces sociales es que mataste a una cría, ¿no? Ha pasado bastante tiempo de eso. Takemi está deprimida. Ha dicho que voy a pasar. Pero mi... radiante... encanto... ha derretido... el testarudo corazón de Takemi. Tío, hemos bebido colágeno, tampoco te flipes. Necesito hablar contigo. No tenemos su persona, ¿sea posible? Mierda, lo he vuelto a hacer. Ya que esta puede ser la última vez. ¿Te vas a pegar un tiro? Siento que mi vínculo con Takemi va a mejorar. Y tal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Takemi? Aún podría corregir y coger la persona. Luego lo hago. Quedar con ella. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entra. Hey. Por no dar vueltas. Estoy pensando en dejarlo. Pues has tardado meses para pensarlo. Muchos de mis... ay, mierda, de... se me ha olvidado la palabra, ¿cómo puede ser? De mis proveedores, de mis proveedores han decidido... han dicho que van a dejar de venderme. Si puedes... si no puedo
conseguir. Si no puedo conseguir. Mercancías médicas, vamos. Cosas médicas, medicinas y esas cosas. No soy capaz de hacer lo que necesito para completar mi nueva medicina. Probablemente estén siendo presionados por Oyamada para que dejen de hacer negocios conmigo, así que creo que se ha acabado. ¿Y qué pasa con mi Guachan? Espera, ¿no se murió mi Guachan? ¿Y te parece a ti bien esto? ¿Qué hay de mi Guachan? O, ya digo, ¿te parece esto bien? ¿La mataste? ¿Y qué hay de mi Guachan? Está bien. Lo confirmé con el hospital. Mi Guachan estaba siendo tratada en... Oyamada estaba diciendo la verdad. Mi Guachan aparentemente estaba sonriendo hasta el final. Probablemente no quería preocupar a nadie. Ojalá le hubiera podido curar. No quería fama o dinero. Todo lo que quería era que siguiera sonriendo. Aunque esto no es solo por ella, sin embargo, no va solamente sobre ella. Iba a ayudar a todas las personas que estaban sufriendo de esa enfermedad. Yo era una cría muy enfermiza cuando era joven también. Siempre estaba en el hospital y... casi nunca estaba suficientemente bien para atender a clase y conseguiste graduarte en medicina. La medicina era siempre lo que me mantenía viva. Por eso quería convertirme en doctora. Para poder salvar gente como yo fui salvada. Pero supongo que aquí es donde termina. La industria de la medicina es un negocio después de todo. Y el jefe decide lo que le conviene más. No me quedan aliados. ¡No te rindas! ¿Hay algo que puedas hacer? O yo soy tu aliado, puedes meterme muchas drogas en el cuerpo. Pensaba que ya estábamos para eso. Aunque me pagas algo por ayudarte a esto, ¿o no me pagas? Porque esto debería ser considerado un trabajo. ¡Yo soy tu aliado! Porque enlaces sociales. Un punto nada más, los he visto con más entusiasmo. Venga, echar un par más. Sí, tienes razón. Tú puede que seas mi único aliado. No nos paga, nos da coraje, pero coraje ya tenemos mucho, no nos hace falta. Prefiero dinero contante y sonante. Realmente aprecio todo lo que has hecho. Mi práctica aumenta gracias a tu entrometimiento. Y al final me sentía como una auténtica doctora de nuevo. Así que gracias. ¿Vas a salir corriendo? ¿Y qué hay de tus pacientes? No nos puede dar más porque tenemos su persona. Nos puede dar 2 puntos. Pero no, ha decidido darnos 1 nada más. Así que ya no te ayudo más. Fastídiate. O drogas. Tú dame más drogas. Bueno, nos hace descuentos, pero aún así. ¿Y qué de tus pacientes? ¿Eh? Todavía tienes muchos pacientes que matar. Ni siquiera has conseguido matarme a mí, fíjate. O sea que... trabajo regular hecho solamente. Hay muchos más doctores de... pequeñas localidades. De barrio. Hay más doctores de barrio. Aquí es donde se acaba. Aunque me frustra. No puedo hacer exámenes clínicos más, así que pues, vete a casa. Puedes irte a casa.
Y gracias de nuevo por tu ayuda. Y buena suerte en esos exámenes de entrada. No, si... Era muy mentira. ¿Hay algo que pueda hacer por Takemi? Si quieres que le regale algo, no sé si tengo... Tengo una portada de un libro. ¿La quieres? Adiós. ¿Cuál es su nombre completo? Háblame sobre él. Que enlaces sociales, muchos de ellos se van a tener que completar yendo a Tartarus Mementos. Así que es lo que me están implicando aquí. Dime su nombre completo, ya verás qué risa. ¿Te refieres a llamada? ¿Por qué? Espero que no estés planeando en vengarte de él. Un poco. No haré nada. Es para mi investigación. ¿Tu investigación de qué? ¿Qué investigación se supone que le hemos dicho a esta que estamos haciendo? Pero muchos enlaces sociales van a pedir a Mementos, así que su enlace social se va a volver a quedar atascado. ¡Jo! Y yo que quería poner los cuernos antes de irnos a Hawái, a Han. Creo que no haré nada... ¿Qué más da? Sí, sí, este da un poco igual. Eres un crío tan raro. Su nombre completo es Siochi o Yamada. Es jefe de personal. Es un jefe de personal muy influyente en el mundo de la medicina. ¿Eso es todo? Necesito hacer algo sobre el objetivo para Takemi. Mala medicina. Fantástico. Take care. Ok, ten cuidado. Pues tenemos misión que hacer, dos misiones, de hecho, en Mementos, puede que Tartarus, pero sobre todo puede que Tartarus, definitivamente. Y también tenemos un ordenador que reparar. Y... Futaba, estoy aburrida, ¿no tenías unas cosas que investigar en el ordenador? ¿De qué estás hablando? ¡Analiza los datos! Mi PC está haciendo todo el trabajo. Eso me deja a mí sin hacer nada. Nos estamos preparando para nuestros viajes de la escuela. Ninguno de nosotros tiene tiempo para entretenerte ahora mismo. Mierda, tengo que ir a comprar. Todo lo que necesitamos es... la pasta de dientes, ¿verdad? ¿Por qué te está entrando el pánico? Hay un montón que necesito. Champús, lociones, acondicionadores... Oh, eso me recuerda. Debería llevar un lienzo. Este viaje puede ser una oportunidad... estupenda para pintar. ¿Será uno suficiente? Sin embargo... es más que suficiente. Siempre puedes aprovechar los bordes y pintar en pequeñico. No lo necesitas. ¿Y por qué siquiera llevar uno? Cámara de fotos y luego lo pintas después, no sé. Más que suficiente, ¿por qué traer nada? Más que suficiente, no necesitas por qué traer, esto da igual, pero... Más que suficiente. No, debería llevar tres, la inspiración puede llegar en cualquier momento. Ahora, en lo que se refiere al tamaño del lienzo, cuanto más grande mejor, ¿verdad? Claro que sí, hombre. ¿Y por qué no estás preguntando eso a nosotros? Hay que decir es que no deberías llevar mierda como esa contigo. Ser capaz de hablar los unos con los otros tan abiertamente debe ser bueno, sí, aunque puede que estén investigando nuestros móviles, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar, Ryuji? Mientras gente quiere hacer cosas... Pero vamos a cortar ya, que es lo que quería decir con todo esto también. Lo que vamos a hacer va a ser... ver quién hay para el próximo día. Iwai, Yoshida, tienda de armas, tío de los discursos, o... Chihaya, con la cual la pitonisa que nos robó 100.000 pavos, que eso siempre está guay. O reparar el ordenador, que es otra opción que vamos a tener. Pero voy a guardar ya. Y la próxima semana sí que vamos de verdad al viaje de Hawái, pero es que pensaba que el viaje a Hawái era más inmediatamente ya. Pero es el miércoles, no el lunes. Aún así, el viaje a Hawái son 5 días. Va a ser un evento más grande de lo que recordaba.
Los medios extranjeros están también haciendo reportajes sobre la caída de Medjed. Los ladrones fantasmas están siendo alabados por salvar al mundo de esta amenaza. Bla, 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 bla. Somos importantes y eso es bueno. El próximo fin de semana a Hawái, de verdad. Vamos a Hawái. Todo el mundo a Hawái. Pensaba que ya íbamos a ir a Hawái, pero al final no vamos a Hawái. Me siento un poco engañado. Quería Hawái. Y no tenemos Hawái. Pero la próxima semana habrá Hawái. Definitivamente seguro, ya el sábado. Y así el domingo podemos hacer el Moñas con más enlaces sociales un poco más. Pero importante mirar lo que tenemos ahí. Tenemos un Jack Frost, así que eso es bueno. Y luego seguiremos poniendo ahí al resto de peluches que consigamos. Aunque en la cama y abrazándonos a él todas las noches a lo mejor estaba mejor. Porque es Jack Frost y Jack Frost siempre mola. Pero podemos reparar el ordenador. Y eso sería una cosa buena que hacer también. Y guardar dos veces también mola. Así que eso. Y a ver si me da proficiencia, a ver si subimos las cosas al nivel 4 también. Que no nos queda tanto, nos queda poquito. Pero bueno, ahora sí, nos vemos la semana que viene. Con más Personica. A ver si hacemos sábado y domingo, que esta semana solamente había el domingo. Pero bueno, Hawái, ya definitivamente seguro, de verdad. Sé que digo esto todas las semanas, pero la próxima semana vamos a Hawái de verdad, seguro. Nos vemos entonces. Adiós.